Cal resoldre tres... Sobre les conseqüències que pot tenir la independència de Catalunya. Vostès preuen la suspensió de l'autonomia i, de fet, també la intervenció de l'exèrcit en aquest informe. En este informe hay un autor, el IE, en ningún momento habla de la suspensión de la autonomía ni de la intervención del ejército, sino que se ha sacado de contexto un artículo de un autor en el que dice que, contestando a un autor, a un economista soberanista, diciendo que, bueno, que si se incumple un artículo de la Constitución, pues que hay unos mecanismos regulados en la Constitución. Pero en ningún momento... La primera frase. Es que es muy largo esto. No, en esta primera frase. ¿El qué artículo se cita? El artículo 8. ¿Qué es eso? Dice, el artículo 8 dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España. Queda, por tanto, mediante claro que la secesión no cabe en la Constitución. Per tant, el que està dient és que si cal s'ha d'aplicar aquest article. És que no cabe, hay que modificar la Constitución. No, no. Que si hi ha un article a la Constitució... Demanem... Si hi ha un article a la Constitució, és motiu de demanar una dimissió. Home, home. Si hi ha un article a la Constitució... L'IE, o sigui, la COE és... La COE, per empezar, no és l'IE. No és l'IE. La COE és una patronal i l'IE és un organisme independent que no és COE. Nosaltres que el senyor Rossell es desmarqui de l'IE. No és COE. Ja està, només diem això. I de la Constitució també. I es desmarqui. És evident que està reproduint un article de la Constitució que apel·la a les Fuerzas Armades. Per tant, això... Està reproduint un article de la Constitució. No el que parla de suspendre l'autonomia, no, el que apel·la a les Fuerzas Armades. Em sembla que és un... S'està reproduint un article. No, perdona, aquí hem tingut debats. Aquí hem tingut debats amb molta menys consistència amb l'argument que han anat... A mí lo que me sorprende es que el Tribunal Constitucional dicta hace 15 días o 10 días, recordadme, lo que sea, una sentencia y en ningún momento habla de las Fuerzas Armadas, que yo como me da miedo todas estas cosas, ¿no? Entonces, y que vosotros en vuestro informe apeléis al artículo 8. No, no, no. A mí lo que me da miedo es la independencia. Que no se apela. O sea, citar un artículo de la Constitución. Fíjate que la sentencia del Tribunal Constitucional, perdón, la sentencia del Tribunal Constitucional dice que no es legal la autodeterminación, que no es legal, pero no cita ningún artículo de la Constitución. ¿Y qué? Porque no viene, porque no viene a cuento. Pues es lo que te va a dar Crispar. Crispar a quien hable de forzar las cosas desde fuera de la ley, ¿no? Supongo que citar la ley no será crispar nunca, imagino, ¿no? Un minuto, Almudena y un altre pel Joan.